Muchas veces a través de los medios nos encantan las estadísticas, ¿no? Estadísticas que muchas veces quedan intrascendentes, o al menos hasta la próxima, ¿no? Se ponen como viejas. Fíjese qué interesante esta estadística. Durante 2012 hubo 630 donantes reales, son 630 dramas personales, por supuesto, porque hubo una persona que falleció. Pero hubo 1.458 receptores, es decir, 1.458 personas que tuvieron una esperanza de vida. Durante el año 2012 hubo un total de 630 donantes reales de órganos que permitieron que 1.458 personas recibieran un trasplante. Con esto, Argentina superó su récord histórico en donación y trasplante de órganos. El año pasado, el 31 de diciembre, digamos, los números indican que más de 1.450 personas recibieron un trasplante de órganos. Más de 1.000 personas un trasplante de córnea, y esos valores, digamos, por supuesto, indican un crecimiento en relación al año anterior. Por eso decía el Ministro de Salud que en el 2012 cada día 4 pacientes recibían un trasplante en promedio, y eso es un buen crecimiento, y nos pone contentos, pero el desafío persiste porque en Argentina hay una lista de espera muy abultada y que crece permanentemente, de modo que el desafío es seguir generando estas estrategias desde el sistema sanitario de la Nación y de cada una de las provincias para que sea posible responder a una creciente demanda de trasplante. Y en ese sentido tenemos mucho por crecer todavía, ¿no?